bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, un espacio para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Esta noche elegimos el concurso de curadores urbanos. ¿Por qué este tema? Porque esta labor ha venido cuestionándose en los últimos años en Medellín, sobre todo a raíz de sucesos como el que todos más recordamos, que es el de Space. Incluso de unos años para acá, este concurso de curadores urbanos en 4 ocasiones ha quedado desierto. ¿Qué está sucediendo en la ciudad? Lo vamos a analizar esta noche en Punto de Giro. Nuestras redes sociales para que ustedes participen y nos acompañen, numeral Punto de Giro TM y arroba Telemedellín. Voy a presentarles a mis invitados de esta noche. Comenzamos con la subsecretaria de Control Urbanístico de Medellín. Ella es la señora Marta González. Gracias por acompañarnos, Marta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Laura Naranjo, edil de la Comuna 11, Laureles Estadio. Gracias por estar aquí en Punto de Giro. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Concejal Fabio Rivera, gracias por acompañarnos nuevamente. Usted es una cara ya muy familiar en nuestro canal. Ya alguien me dijo esta semana que era patrimonio. Cuando uno le dicen que es patrimonio, le están poniendo más años de la cuenta. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Y el director de planeación de Medellín, el señor César Hernández, gracias de nuevo por estar aquí con Igualmente, nosotros. Igualmente, un placer para estar acá. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos, ¿qué está sucediendo en Medellín? ¿No tenemos gente apta para aplicar a este cargo? ¿Por qué ha quedado desierto este concurso ya en 4 ocasiones? Subsecretaria, adelante. Pues yo realmente no te sabría decir por qué exactamente ha quedado desiertas las otras ocasiones en las que se ha hecho el concurso de méritos. Realmente pienso que las personas, pues todas han sido idóneas. De pronto las preguntas han sido de alta gama o no sé, pues no sabríamos decir en qué sentido pudiera ser que no hayan sido aptos para estar ocupando los cargos ahora. Lo que sí es cierto es que en este momento pues el alcalde está deseoso de que vuelva a regir en la ciudad de Medellín las nuevas curadurías con nueva gente, teniendo un proceso transparente, ¿sí?, donde entren a concursar pues todos los que sean posibles con todo el derecho ciudadano que les asiste y obviamente pues con toda su experiencia y experticia frente al tema. Director, ¿cuál es su concepto? De pronto leí ahí en algún artículo que los postulados se quejaban porque era muy riguroso este examen, muy alto ese nivel, ¿es cierto? Yo creo que para una ciudad como Medellín, que inclusive a partir del año 95 pasa las competencias de control, de asignación de licencias, de planeación hacia el modelo de curadurías, inclusive por el volumen de solicitudes que ya tenía planeación en su momento, que ya prácticamente colapsaba al departamento. Pasa algo que es en función de lo que son, uno, las demandas en función de las solicitudes de los ciudadanos. Hoy tenemos un POT, por ejemplo, que tiene unas habilitaciones importantes cercano al río, cercano a unas comunas como la 12, la 11, etc. Y de alguna manera el volumen genera unas exigencias propias del cargo, sobre todo porque son responsabilidades de carácter penal, fiscal inclusive, que debemos de tener en cuenta de que no solamente cualquier persona que llegue a un cargo de esta responsabilidad puede ser una persona que no tenga de alguna manera las características necesarias. Yo estoy de acuerdo que las exigencias deben ser altas, deben ser propias de la competencia de asignar responsabilidades desde una licencia de construcción y más con lo que los hechos que ha pasado últimamente. Y más algo adicional, los valores morales de ese funcionario, porque también entendemos que también las quejas de las comunidades reiterativas frente a los valores morales que tiene un curador también son muy cuestionados en los últimos años y también tenemos que generar también que esa moralidad llegue también a esa alta dignidad como es un curador. Uh-huh. Concejal, hay denuncias que vienen del Consejo, incluso en su momento del señor Jaime Cuartas, decía que esta situación es grave y que se debe a que en la actualidad los que se postulan no conocen lo suficiente el plan de ordenamiento territorial y las normas vigentes y por eso ha quedado desierto el concurso. Muchos de los curadores que están y de los que han aspirado a ser curadores han estado en la discusión de los POTs, POT del 2000, cuando antes de terminar el alcalde Juan Gómez,
el POT que se dijo modificaba parcialmente, pero que fue profundo, fueron de más de 500 artículos en el 2006 con Sergio Fajardo, no fue tan de poca monta como se planteó, que era una revisión de corto plazo, se hizo casi que un nuevo POT con Federico Restrepo, bien trabajado entre otras cosas, y el POT del 2014. Yo sí creo que a la Universidad Nacional se le fue la mano en preguntar cosas que no tienen que ver con la función del curador. Y eso hace que aquel que se dedica a estudiar POT de la normatividad vigente y le pregunten cosas que no es de esa función, pues te corchen. Por eso a la bolivariana el llamado es ser muy rigurosa en cuanto al conocimiento que deben tener, pero de la aplicación de los instrumentos, de las normas, de los POTs en la ciudad, para no simplemente corchar. Porque es que el resultado final de que no hayamos encontrado, no es que no haya curadurías, sino que se han perpetuado en las curadurías durante 12 años personas que, si son capaces de ganar, que ganen y sigan, pero que no habían ganado los concursos. Entonces, sin curadores no hemos estado, pero están curadores que no ganaron los concursos. Y que no se han podido ir porque no ha podido quedar. Porque no puede personal. Quedar acéfala la figura, toda vez que las licencias por ley ya no las puede dar planeación. Planeación es una entidad para planificar el territorio, para planificar la ciudad, pero no es la que da las licencias. Por lo tanto, a la bolivariana sí le pediríamos moralidad, hojas de vida limpias, transparentes, nada de ruidos, pero zapatero a tu zapato, no le pregunte cosas del Vaticano a quien va a ser curador en Medellín. Bueno, Laura Naranjo Edil, usted nos va a contar un caso particular del barrio Laureles en unos minutos, pero yo quería preguntarle también su concepto de los curadores en la ciudad. Mira, yo pienso que con respecto a los curadores, los parámetros deben de ser muy rigurosos, porque es un cargo que asume demasiada responsabilidad, porque mira lo que tú mencionas ahorita con respecto al caso de Space. O sea, son personas que deben de tener unas capacidades en unos temas muy específicos, porque de lo contrario, un mal manejo puede llevar, o sea, catástrofes, caos enteros, y de hecho puede cobrar muchas vidas humanas. Entonces, en esa medida, tiene que ser una persona muy capacitada, tanto académicamente como en la parte moral. O sea, debe ser una persona con unos valores muy establecidos, de que llegue a hacer las cosas de manera transparente y no haya corrupción de por medio, que también sería un tema muy delicado. Aparte de eso, pienso que también es muy importante hablar el tema de la formalidad e informalidad en cuanto a la construcción de viviendas en Medellín, porque también es un tema que le compete al curador y que estamos viendo un tema de una informalidad impresionante, unos índices casi del 60% de informalidad en la ciudad, que también nos deben de cuestionar y nos generan como ciertas dudas. Y también como con respecto a esas dificultades que se han tenido con la convocatoria, también pienso que es un tema de cultura política. Muchas veces en la ciudad y en el país en general, la gente siente mucha apatía hacia lo público. Entonces pienso que también es una oportunidad de empezar a enseñarle a los niños y jóvenes ese amor por lo público y por servirle a las personas, que también está como muy inculcado en ese aspecto. Bueno, comencemos por lo básico y para aclararle a los televidentes y a muchos que no conocemos bien, digamos, las reales funciones de un curador, subsecretaria, ¿qué recae sobre un curador de la ciudad? Y otra pregunta, ¿cuántas curadurías tiene la ciudad o necesita Medellín? Medellín, por el número de habitantes, debe tener 4 curadurías urbanas. Y el curador urbano es una figura que estableció la ley 388 de 1997, para cumplir una función pública delegada por parte de las administraciones municipales para poder otorgar las licencias de urbanismo y de construcción, parcelación, subdivisión de predios, con el fin de, digamos, de desligar esa situación de la misma administración, porque empezaba a jugar como un papel de juez y parte al mismo tiempo, entonces poder dedicarse, digamos, como a la parte administrativa y de generación de lo público y estas curadurías entrar pues a subsanar, digamos, lo que se estaba dejando como tarea por parte de la administración municipal en lo que era antes para el Departamento Administrativo de Planeación, el Departamento de Licencias. Entonces, digamos que empieza a ser más veedor de la verificación de la normativa
que digamos está saliendo de sí misma, que antes digamos sí fue casi que se volvía juez y parte simultáneamente. Pero entonces, porque finalmente no, sí da las licencias. La curaduría, claro que sí, sí da las luego licencias. Luego de toda esa sabiduría. Sí, claro. ¿Cuál es ese perfil para ser curador? ¿Qué tipo de profesional puede aplicar para este cargo? Bueno, de acuerdo pues a lo estipulado por ley, tenemos persona mayor de edad, menor de 65 años, ingeniero civil, arquitecto, que tenga un posgrado en urbanismo o en temas de planificación urbana, por ejemplo. Debe tener otras capacidades en función de conocimientos técnicos, sobre todo lo que plantea el concejal. Indudablemente, los conocimientos técnicos en función de esas entrevistas que hace el ente operador, en este caso la bolivariana, debe medir unas capacidades en función de conocimiento. Uh-huh. También hay que entender algo que es que en esa rigurosidad de competencias posiblemente se le vaya la mano, como dice el concejal, pero yo creo que también hay que llevarlo a lo siguiente, a la realidad que tenemos hoy. Porque si bien por ley están estipuladas las competencias técnicas y las competencias habilitantes, porque realmente cualquier persona puede acceder con este perfil, es también entregarle a la ciudad un muy buen perfil en las tres curadurías, porque tenemos una curaduría en propiedad, ¿cierto? Y tenemos una en provisionalidad y dos que están siendo asumidas por la curaduría número tres, que es Ángela. Entonces, imagínate pues la situación que tenemos ahorita. Es decir, la que está en concurso es la 1, la 2 y la 4. Y la 4. Que incluso hasta hoy era el plazo para presentar las nuevas hojas de vida, para postularse de nuevo, digamos, a esta posibilidad de ser curador. Hasta el 21 son las inscripciones. Hasta el 21, se amplió un poco. Uh-huh. Concejal, ¿qué tipo de decisiones debe enfrentar un curador? Porque está muy cuestionado. ¿En qué está recayendo, digamos, cuál es el pecado de los curadores actuales o de los que han pasado por ese cargo que los está marcando y que la labor, digamos, está siendo muy cuestionada por los ciudadanos? Lo primero es que los nuevos que vamos a escoger tienen que estar limpios de cualquier posibilidad de corrupción. Lo segundo es qué planeación, si tiene competencias que puede aplicar sobre las curadurías, revisar sus propias licencias. Creamos desde el POT anterior y como consecuencia de una reestructuración que hicimos en la ciudad de Medellín en el gobierno anterior, un cacaraqueado acuerdo 300 que la gente inventaba que era para vender a EPM, así como en el tema de la paz inventaron que a los jubilados les iban a quitar el salario, aquí nos inventaron también un poco de cosas. Creamos la Secretaría de Gestión Territorial, le dimos dientes a la Subsecretaría de Control Urbanístico, que esos dientes se los debe reforzar el alcalde Federico con presupuesto para que haya una vigilancia a toda la informalidad de construcción que hay en la ciudad, como lo plantea nuestra querida edil. Con relación a los ediles, ellos tienen una carta de navegación que si como consejo la hacemos bien y como planeación la hacemos bien, que es el POT, no hay cómo interpretar a su antojo la licencia que van a dar. Muchas veces las interpretaciones que han dado en beneficio de y cuestionadas por comunidad porque supuestamente hicieron algo ilegal es porque dejamos en la norma vacíos interpretativos que permiten que lo acomoden a favor de, en este caso a favor del dueño de la tierra, a favor del que, el que está pidiendo la licencia, porque queda ese vacío. Entonces, ahí hay un reto también para nosotros porque yo no puedo sacar el bulto. Muchas veces la gente dice, es que el curador dio la licencia para construir en tal terreno y resulta que quien aprobó el POD fui yo. Entonces yo no puedo a una comunidad simplemente porque me vaya a reclamar o porque me vaya a dar votos llegar a decir, ah, no, es que el curador no. Si en la norma está aprobado que ahí se pueden construir 10 pisos, esa norma la aprobamos, fuimos nosotros y la sancionó la alcaldía. O sea que en todo lo de normas urbanísticas en la ciudad, también tiene que ver el consejo. El consejo no puede sacarle el bulto cada que hay un error de aplicación de POT cuando el mismo consejo fue el que aprobó el POT. Yo en ese sentido en la política he sido serio. Hay gente que aprobó la valorización en el poblado y le hace debates todos los días a la valorización del poblado, pero la aprobó. Aprobó en el plan de desarrollo Parques del Río y le hace debates a Parques del Río. Yo no, yo cuando apruebo una obra
respondo ante la comunidad por esa obra. Y en el caso del POT, los curadores aplican ese el POT. Planeación tiene que estar vigilante, que no violen el POT. Y control urbanístico y la Secretaría de Gestión Territorial tienen que estar atenta también para que no nos hagan conejo. Curadores honestos necesitamos. Con conocimiento los necesitamos, pero también con equipos honestos. Porque si el curador es muy honesto, pero me nombra unos asesores que le hagan trampa a la norma, pues entonces se nos daña también toda la estructura de la curaduría. Entonces un trabajo en equipo y no toda la culpa, digamos, recaería en la curaduría luego de esta norma que va a comenzar a establecerse pues, próximamente para este nuevo concurso. Laura, en su comuna, en Laureles, ¿hay gente juiciosa, veedores, haciendo inspección de estos nuevos proyectos que usted, digamos, está denunciando? Sí, mira, de hecho, el caso más conocido se dio hace pocos años y fue el caso de las falsas viviendas VIP. La Comuna 11 fue una comuna donde se vivió mucho ese tema. O sea, en la JAL pasada hubo un edil, que fue Carlos Ríos, que fue una persona que denunció fuertemente este tema porque descubrió unas irregularidades en las licencias de construcción y se dio cuenta que detrás de esas viviendas VIP había una estructura criminal que se estaba enriqueciendo a costa de los recursos del Estado. Entonces, como la situación más alarmante que hemos tenido en la comuna, las falsas viviendas VIP al respecto. Sí, incluso no solamente en ese sector, sino también en el poblado hubo casos de este tipo. Subsecretaria, ¿cómo se puede controlar ese tipo de proyectos falsos, tanta informalidad? Ella hablaba de un 60% de informalidad. ¿Es tan alta esta cifra? Es bastante alta. Es bastante alta y en este momento, como decía el doctor Fabio Rivera, estamos fuertemente impulsando un gran equipo de trabajo con la Subsecretaría de Control Urbanístico en compañía con los directores territoriales de la Secretaría de Gestión y Control Territorial con el fin de poder concienciar a la gente de la necesidad que tenemos de hacer las cosas bien, de hacer las cosas por la vía legal, porque eso nos permite tener un territorio equilibrado, convivencia ciudadana. Digamos que la mayor ocurre mucho mucha infracción urbanística que es detectada y que la estamos evidenciando a través de unos informes técnicos a las inspecciones de policía que son realmente los encargados delegados desde la ley y desde la alcaldía de Medellín para que ellos ejerzan la función pública que les ha sido delegada de establecer las medidas policivas, las suspensiones, las sanciones respectivas, las posibles demoliciones, en el caso de que no sea posible, puede ser aprobada, y hacer un trabajo conjunto con la Policía Nacional, de forma que se apoyen pues, fuertemente en ese asunto y a través digamos, de todo el apoyo nuestro en la parte técnica para que ellos tengan como la fuerza suficiente y los dientes para que legalmente ellos sí puedan hacer algo y poder, digamos, subsanar estos problemas que ahora están. Es una situación acumulada. Hemos tenido pues, varios problemas, pero la idea es como tratar de fortalecer mucho también la Secretaría de Seguridad y Convivencia para que tenga más personal de apoyo y pueda ejercer sus funciones más rápidamente, porque es una cuestión también de tiempos que la ley establece que de pronto son cortos para poder hacer alguna cosa efectiva. Y todos, obviamente, pues llevando todo en su debida forma, como lo establece el código contencioso, ¿cierto? Todo el mundo es como si todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario. Entonces, son procesos que son lentos, pero que teniendo un buen equipo sería posible entrar a subsanarlo. Bien, pues es tiempo entonces para hacer una primera pausa en Punto de Giro. Ya volvemos en unos minutos para seguir hablando del concurso de curadores urbanos. Les recuerdo nuestras redes sociales, @PuntoDeGiroTM y @TeleMedellín para que nos acompañen y participen. Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro. Esta noche estamos hablando del concurso de curadores urbanos en Medellín. Estamos hablando acerca de la informalidad que existe incluso en la actualidad en la ciudad con respecto a las construcciones ilegales o informales, que se está hablando casi de un 60%. Concejal Fabio Rivera,
¿Usted cree que esa informalidad, esa cifra tan alta que dice la subsecretaria que es cierto, a qué se debe y en qué zonas específicas de Medellín se presenta mayor concentración? En Medellín pareciera que nos gustara violar las normas. No respetamos el semáforo en rojo, ocupamos el espacio público con nuestros vehículos, si nadie nos está viendo, aceleramos en zonas escolares. Y en construcción ha habido una pereza, yo diría que una pereza calculada, a ir a la curaduría a sacar licencia y antes, cuando era planeación, a planeación. Entonces, mucha gente en Medellín construyó sin licencia. A mucha gente se le entregó con licencia el primer piso, por ejemplo, el Instituto de Crédito Territorial, pero enseguida construyó su segundo y tercer piso sin licencia. Y eso es ilegalidad, no es ilegalidad en el sentido de que son malos, mafiosos, delincuentes, no, construyó sin los cánones legales, sin las autorizaciones legales. También la ciudad, por ser atractora de familias desplazadas y no desplazadas, porque hay mucha gente no viene desplazada, sino que viene a buscar el sueño americano a Medellín, se nos han venido para la ladera construyendo de manera también informal, que a la final es ilegal. Lo que pasa es que a esas familias no las podemos, ni les debemos quitar su casita, sino que al contrario hay que mejorarle su hábitat, pero de entrada invadieron, no solo invadieron zonas, terrenos muy buenos, sino también todas las laderas de las quebradas en la ciudad de Medellín. Ahí tenemos un encargo que van a tener en la Secretaría de Gestión Territorial, y es que el número de casas que hay en bordes de quebradas, en zonas de invasión, es más grande de lo que pensamos. Aquí se llegó a decir que eran 45, 50 mil, y con absoluta seguridad de todos los predios de Medellín, el porcentaje es más alto. Pero también en los barrios ricos, también han tratado de sacarle el piso de más que da la norma. Entonces, si la norma dice que puede construir 11, simulan un mezanine para el 12, lo simulan y después lo hacen en apartamento después de la entrega. Es decir, también lo que se ha construido dentro de la legalidad trata de hacerle conejo a la norma. Eso es algo que parte también por una línea estratégica del alcalde Federico en el plan de desarrollo, y es que tenemos que trabajar duro el tema de la legalidad en la ciudad de Medellín. Así es. ¿Cuál es esa denuncia específica que tiene usted con respecto a la legal y ilegalidad en ese sector, en Laureles, en su comuna? Sí. No, mira, yo pienso que el tema de la informalidad es un tema que lo vemos en toda la ciudad. Y con respecto a lo que decía el concejal, es verdad, tenemos que trabajar mucho en concientizar a todos los ciudadanos para que siempre nos vayamos por el camino legal, por el camino de hacer bien las cosas. Pero también pienso que el Estado, y en este caso la alcaldía, debe cuestionarse ese alto índice de informalidad y por qué está sucediendo eso. Y una de las posibles respuestas a esto es que tal vez los parámetros para sacar una licencia en ocasiones son muy altos. Entonces, por ejemplo, le piden a las personas estudio de tierras, planos avalados por arquitectos y otros trámites, que fuera de que, o sea, son muchos trámites, se vuelve muy costoso y hay personas que de pronto no tienen ese nivel adquisitivo para conseguirlo. Es muy diferente la persona que va a construir un edificio de apartamentos en San Lucas a una persona que tal vez en un barrio de socioeconómico, pues de recursos socioeconómicos más bajos, le va a construir un segundo piso a su casa. Entonces yo pienso que lo que tenemos que mirar es, ante el tema de la informalidad, que es un tema que se está dando tanto, ¿cómo podemos buscar posibles soluciones? Y con esto no me refiero a que tengamos que hacer más ligeras las normas, por supuesto que no. Por el contrario, pienso que las normas tienen que ser cada vez más rigurosas en este tema, porque es un tema muy serio y, como les decía ahorita, incluso puede llevar a perder vidas humanas y a altos problemas para la ciudad. Sin embargo, pienso que podemos buscar alternativas como, por ejemplo, ¿por qué no pensar en que la alcaldía, una de sus secretarías, por ejemplo la Secretaría de Planeación, haga un estudio de tierras, entonces que sean ellos los encargados de estudio de tierras para que la persona no tenga que hacerlo y ya de alguna manera el Estado le esté proveyendo esa información que necesita para construir bien su vivienda y fuera de eso ceñirse como a los parámetros del POT? Otro ejemplo, la alcaldía también podría tener como unos patrones de unos planos avalados por arquitectos.
que simplemente se le puedan hacer ligeras modificaciones y que ya las personas cuando vayan a construir su casa ya de por sí puedan utilizar el patrón pues que tenga la alcaldía como plano ya avalado por un arquitecto y no tengan que pagarle de forma individual a un arquitecto. Lo mismo digamos con el requisito que tienen también con respecto a los planos estructurales que tienen que estar avalados por un ingeniero civil. Porque ¿qué ganamos con tener parámetros muy altos, o sea, una ley muy estructurada, pero que la mayoría de los ciudadanos no la estén cumpliendo? Porque lo que ganamos es que se construya bajo los parámetros que nos son, incumpliendo el POT, incumpliendo muchas normas con materiales que posiblemente no van a ser beneficiosos para dicha construcción y que pueden desencadenar una tragedia. Y esto, en últimas, le puede salir más costoso a la ciudad, a la misma alcaldía, como de alguna manera subsanar esos platos rotos que puede ocasionar esa informalidad, que de alguna manera meterse la mano al bolsillo y tratar de cómo ayudarle al ciudadano a, de alguna manera, allá cumplir con esos parámetros que son muy importantes, pero que tal vez de manera individual es muy difícil cumplirlos. Director, ¿es así de difícil? ¿Es muy larga la tramitología? ¿Es mucho papeleo? ¿Los costos son elevados? Lo que pasa es que yo ahí sí discrepo un poco con Laura por lo siguiente. Yo soy ingeniero civil especialista. En términos de proyectos llevo más de 10, 12, 13 años. Cada proyecto es individual. Lo que hace una administración lo puede hacer zonificar, uno puede zonificar o hacer estudios de microzonificación que permite evidenciar las tipologías del terreno. Hoy tenemos un valle que tiene una conformación geológica de una manera en la parte plana, de otra manera en la parte superior, pero que la caracterización geológica y morfológica es diferente en cualquiera de los barrios, en diferente. Por ende, inclusive, históricamente, se ha logrado hacer alguna guía de construcción de viviendas de uno y dos pisos, que lo trajo en algún momento el SENA. En algún momento, inclusive, la NSR-10, que es la norma sismo resistente, en algún momento también generó unos lineamientos. Lineamientos que inclusive fueron rebatidos para la nueva NSR. La NSR-10, que es la última. Entonces, en ese sentido, pues facilitar o estandarizar es inviable por las condiciones tan diferentes que tenemos en los terrenos. ¿Qué es lo que hay que invitar en ese sentido? Pues obviamente lo que dice el concejal me parece muy pertinente lo siguiente, es que aquí tenemos un problema de legalidad, tiene un problema de ejecución, porque inclusive ya muchas firmas han facilitado el acceso en pagos a oficinas de ingeniería, de arquitectura, etcétera, que han permitido tener, algunas universidades incluso han generado consultorios, sí, de orientación al usuario o a personas de bajos recursos que quieran acceder. Pero ya el tema de discusión aquí es, primero, no podemos negociar el nivel de exigencia de los requisitos. Dos, es mejor decirle al usuario de manera directa, y es decir, es que todo predio en Medellín o en cualquier ciudad en Colombia debe cumplir unos requisitos mínimos asociados a la NSR-10, que es la última. En ese sentido, yo creo que lo que debemos de generar es una conciencia de legalidad, como lo planteamos, ¿cierto? Unas necesidades, porque ¿qué pasa, Diana, con cuando cogemos el otro camino? Siempre en un barrio va a estar un maestro que le arma la casa y se la hace a un peso, a dos pesos o a tres pesos. O un oficial que se la sabe todas en temas de decir que a ellos nunca le han pasado nada y que le construyen la vivienda de uno o tres pisos. Si algo tenemos que generar nosotros ahorita es mínimamente una consulta, no iniciar el trámite, pero mínimamente consulte en planeación, consulte si su área, si su lote puede densificar a uno, dos, tres niveles, si cuánto le puede costar o qué riesgo asume, porque mire lo que pasa ahorita con la nueva Secretaría de Gestión Territorial, pues toda vivienda reciente que sea denunciado por un vecino o alguien que genere una queja a una inspección, pues tiene que ser de revisión de la Secretaría, y eso le puede incurrir a la persona en una multa hasta la demolición del predio. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a medir los riesgos que asume cada persona cuando quiere evadir la responsabilidad de hacer una licencia, obviamente con todos los requisitos que hay que tener, pero que indudablemente es un acto de responsabilidad con la ciudad también.
Totalmente, y es una labor ardua, subsecretaria, cómo concientizar a los ciudadanos pues, de esta legalidad y de hacer las cosas bien y como se debe. Es una tarea titánica, pero digamos que es un reto grande que tiene ahora la Secretaría de Gestión y Control Territorial con nuestros directores territoriales y asimismo pues todos los compañeros que en este momento están visitando el territorio, observando pues todas las quejas de los vecinos, por decirlo así, la mayoría son dados por ese parámetro, con esa idea, o sea, la idea de concientizar a la gente que es mejor estar en lo legal, que es mejor hacer las cosas bien, que es mejor no tener dificultades con el vecino, que es mejor tener una ciudad más equilibrada, cumpliendo con todas las normas, que los edificios en los cuales viven, pues, tengan toda la capacidad suficiente para conservar sus vidas. Y digamos que se le está apuntando a eso con todos los chicos que están en la subsecretaría visitando el territorio, con las direcciones territoriales estamos haciendo una tarea grande con las juntas de acción comunal, de forma que digamos sea una cadena de reconocimiento y de aceptación a esas situaciones y también con muchos deseos también de hacer convenios con las unidades, con las universidades, con los colegios, de forma, digamos, que sea extensivo esa necesidad de que todos trabajemos por la legalidad, ¿cierto? Para hacer un Medellín más equitativo, más equilibrado, con más capacidad para que toda la gente pueda vivir bien, ¿no? Bueno, pues hacemos de nuevo una pausa en Punto de Giro. Ya nos vemos en unos minutos para continuar hablando del concurso de curadores urbanos en Medellín. Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro, seguimos conversando acerca del concurso de curadores urbanos que nuevamente se va a abrir para elegir a los curadores 1, 2 y 4, muy, muy próximamente. Estamos hablando de que el ideal es un trabajo en equipo entre los curadores, entre la Subsecretaría de Control Urbanístico. ¿Cuál es en sí ese equipo que rodea la curaduría? ¿Ellos tienen autonomía para toda su labor? ¿En qué momento entra la Dirección de Planeación, digamos, a verificar o apoyar esas licencias o esos proyectos? No, realmente cuando se elige el curador hay unos requisitos inclusive de su equipo, que más o menos para hacerlo resumir y para que los televidentes lo entiendan, hay un equipo jurídico, asesoría jurídica de la curaduría que hace toda la interpretación o análisis jurídico y normativo de esa licencia que se solicita. Hay un equipo asesor técnico que por lo general es un equipo estructurado entre ingeniero civil, estructural, y arquitecto, que van de alguna manera desmenuzando el POT y también haciendo un análisis de todos los planos que son requerimientos en el momento de la presentación de la solicitud de licencia. Entonces, es un equipo, obviamente se lo complementa con equipo asistencial, secretaría, tramitadores, etcétera, pero que son requisitos mínimos los técnicos que también están constituidos en la norma técnica. Nosotros como planeación realmente hacemos, más que todo, es una jurisdicción de segunda instancia. Si el curador y su equipo de trabajo tiene dudas o el POT tiene vacíos normativos, puede hacer la consulta a nosotros como planeación y nosotros emitimos un concepto que puede derivarse en ratificarle la licencia o hacer de alguna manera un aplazamiento de la decisión porque todavía no tiene los argumentos necesarios. Es claro decirle a todos los televidentes de que el curador es potestativo y es autónomo de otorgar o rechazar una solicitud de licenciamiento. Y ya la persona, si fue negada, por ejemplo, la licencia, puede incurrir inclusive en solicitar una segunda instancia, un proceso, una revisión, un recurso de reposición. Inclusive si el curador genera la licencia, por eso es que dentro del tema de control hay una emisión de unas vallitas que vemos ahí cuando caminamos, una vallita blanca o amarilla, donde inclusive es una consulta que se le hace a la comunidad de al lado para saber si pueden hacer la consulta, si cumple también los requisitos completos. Entonces yo creo que entre la Secretaría de Control, Planeación y los curadores hacemos una triangulación en beneficio pues, de que todo se haga en el marco de la legalidad. ¿Tienes una duda, Laura? Sí. Ahí pues también como anexando al equipo, al ciudadano, que me parece fundamental en todo el proceso, te quiero hacer una pregunta como modo de informativa para las personas que nos están viendo
y en caso de que no exista, te propongo que la crees. Y es si en planeación tienen alguna dependencia o algo similar en la cual el ciudadano, digamos, una persona vive en su casa, tiene su casa y quiere construir un segundo piso en su casa. Es algo que creemos que no es tan común, pero sí es muy común en muchos barrios de la ciudad. Esta persona podría dirigirse, digamos, a planeación, o sea, digamos, no tiene el dinero suficiente para pagar a costosos arquitectos a que le den la asesoría y todo, podrían dirigirse a planeación a pedir una asesoría, de que los guíen si de acuerdo al POT esto se puede hacer, cuál es la densidad, cuáles son como todas las características, si es conveniente, si no es conveniente, bajo qué parámetros pueden hacerlo y que de alguna manera los puedan como guiar en ese proceso. Ustedes como administración. Muy bien la pregunta, Laura, y tiene respuesta. Sí, tenemos dos taquillas en el primer piso de la alcaldía, taquillas de información o de orientación al usuario, en el cual cualquier persona se puede acercar. En el primer piso entran en el acceso a la alcaldía. A mano derecha, más o menos, están las taquillas de consulta de planeación y allí se orienta. Sin embargo, estamos evolucionando, ahorita tenemos un proyecto que lo estamos estructurando cada vez más. En la página web del municipio de Medellín ya estamos colgando todos los mapas asociados al POT, uh-huh, que será de fácil consulta, de alguna manera localizándose con la dirección, se localizan. Gracias. Lo estuvimos lanzando hace muy poco, hace casi 20 días lo estuvimos lanzando para que sea de consulta. Vamos a seguir evolucionando inclusive, y es que esperamos de que para el mes de diciembre aproximadamente tengamos ya una oficina fusionada en trámites con EPM, en trámites con Cámara de Comercio y Planeación para que funcione en el tercer piso de la alcaldía, de tal manera que esté más un equipo orientador, que esté un equipo que esté apoyando al usuario con algo adicional. Sin embargo, lo que quería adicional comentar era que cualquier persona puede dirigir un derecho de petición. Se lo dirige a Planeación, nosotros tenemos una unidad territorial y una unidad de seguimiento al POT en el cual vamos contestando, pues tenemos casi que todos los días, en promedio unos 10 o 12 derechos de petición, contestando esas consultas que también son muy debidas de cualquier persona que quiere o está interesado en generar una mejora o una ampliación o una construcción nueva. Bueno, reiteremos entonces y recordémosle a los televidentes, subsecretaria, que hasta el 21... está el plazo. Hasta el 21 de octubre. De octubre. Para inscribirse dentro del concurso. ¿En dónde se pueden inscribir? Hasta las 5 de la tarde. Sí. Hasta las 5 de la tarde y pueden hacerlo en la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana. A las 5 de la tarde se cierra la puerta. Los que estén adentro se hacen pues ya toda su inscripción, si cumplen en debida forma pues con todos sus papeles. Recordemos muy concreto el perfil del profesional. El perfil arquitecto. Del curador debe ser un arquitecto, ingeniero o abogado con especialización en derecho urbano, con 10 años de experiencia en cada uno de los temas. Muy bien. Y en esta ocasión va a ser la Universidad Bolivariana quien va a presentar estos resultados y quien va, digamos, a estar ahí pendiente pues, de lo que pueda ocurrir. ¿Cuándo se van a conocer estos resultados? ¿Cuándo vamos a tener nuevos curadores en Medellín? Estos resultados estarán dados si todo sale bien y está pues dentro de los tiempos, como les dije anteriormente, dentro del Código Contencioso Administrativo, en debida forma y con todos los recursos que puedan haber dentro de las exigencias establecidas. El 30 de diciembre se estará entregando la lista de elegibles y pienso que en los primeros días de enero ya el alcalde elegirá los tres curadores en su orden riguroso, pues de primero a tercero, uh-huh, dejando la posibilidad dentro de los elegibles, por si alguno de ellos pues tiene que renunciar por algún motivo, pues entrará el siguiente a subsanar su lugar. ¿Estos nuevos curadores serían para qué periodo? ¿Entrarían entonces? ¿5 años? Por 2017. Del 2017 2022. Al 2022. Muy bien, concejal, usted es el encargado de cerrar este programa, nos queda un minutico. Uh-huh. Un mensaje para estas personas que se van a postular, que tienen toda la voluntad, la intención de hacerlo bien y de hacerlo de manera legal, para que tengamos curadores en bien de la ciudad. Lo primero es que vayan pensando en una frase que tiene Federico. Hey, vos, pórtate bien. Las curadorías son como las notarías en ciudades, les va muy bien,
no necesitan para nada, para absolutamente nada, hacerle conejo a la norma. Los ingresos son buenos, tienen con qué pagar sus equipos, porque Medellín tiene mucho trabajo en materia de licencias y de usos del suelo en la ciudad y de todo el tema de loteos, etcétera. O sea que sáquense de la cabeza los que estén concursando de que van allá a conseguir finca de la noche a la mañana. No, van a trabajar desde lo privado, pero administrando algo que es público. Que no se les olvide eso. Ellos son entidades privadas, pero administrando lo público. Y lo público es bajo una normatividad que ya establecimos, que se llama POT, y unas normas nacionales que traen las normas de sismorresistencia, etc. Segundo, que respeten la planeación y que haya planificación con ellos permanentemente. Y tercero, que entiendan que tenemos dientes con la nueva Secretaría de Gestión Territorial y que les vamos a caer si le hacen las cosas mal hechas. Pero no solo ellos, hay que llamarles a los constructores, que muchas veces el constructor tiene la licencia bien dada por el curador, pero el constructor es el que hace conejo. Muy bien, pues nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a ponerle toda la fe a este nuevo concurso y a conocer nuestros nuevos curadores para el próximo año. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos a que se queden con la programación de Telemedellín. ¡Feliz noche!